Hola amigos y seguidores de Kinique.com, soy Mafe Vargas y bienvenidos a Entre Líneas y Jugadas. En este espacio daremos a conocer y analizaremos los hechos noticiosos y deportivos de esta semana. Para el día de hoy regresa la Premier League, un alivio y una felicidad para los amantes del fútbol inglés. La Premier League regresa este 17 de junio, miércoles, con los partidos del Aston Villa contra el Sheffield United y el Manchester City contra el Arsenal. Estos dos juegos serán por la fecha 28, luego de 100 días de inactividad por la pandemia de la COVID-19 en Reino Unido. Serán en total 92 partidos en lo que resta de la temporada 2019-2020 y un alivio para los amantes del fútbol en medio de la cuarentena. Algunos de estos partidos serán transmitidos por televisión abierta, un hecho que no se presentaba en más de 28 años en la cadena pública BBC. De igual manera se conocerán todos los protocolos de bioseguridad en la Premier League. Por ejemplo, todos los jugadores tendrán toma de temperatura a la entrada de los estadios, además de tener pruebas habituales de COVID-19 y también un pasaporte clínico en el que verificarán y garantizarán que den negativo en estas pruebas de COVID-19. También hay que recordar que en el estadio hay diferentes zonas específicas para los jugadores y el cuerpo técnico. Además, todas las personas autorizadas para entrar a este estadio deberán contar con tapabocas y el distanciamiento social. En estos partidos también se hará un sentido homenaje a las víctimas de esta enfermedad y al personal médico inglés. Sin duda, poco a poco todas las competencias regresan a las canchas. La primera liga en regresar fue la Bundesliga, luego la Liga de España y ahorita la Premier League, además de algunos partidos de la Copa de Italia. Serán más de 6 semanas con partidos de Premier League casi todos los días, ya no habrá quejas. ¿El Liverpool será campeón? ¿Habrá más cambios en esta liga? No olvides darnos su opinión y seguir todas las noticias en nuestro portal kinique.com. Kinique.com, el placer de saber, ver y oír más.